Vamos a ir a la escritura, por favor, al libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 14. Dice Dios, le dice a Abraham, dijo, de cierto te bendeciré con abundancia. Habla en el aspecto de riquezas. Y te multiplicaré, habla de descendencia grandemente. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo quisiera preguntarle a usted cuál es la visión, la perspectiva que tiene de su vida, de su casa, de su negocio y aún hasta de la iglesia en este tiempo. Yo quisiera que meditar un poco cuál es la perspectiva que usted tiene en cuanto a su fe, en cuanto a su casa y en cuanto a su vida. La pregunta es, ¿se encuentra atrapado? ¿Se encuentra presionado? La realidad es que los días que vivimos, la fe de muchos se ha visto afectada y podemos decir que otros están hasta desconcertados por todas las cosas que están sucediendo. Permítame decirle que no es la primera vez que sucede algo en el mundo, porque esta es una situación que está afectando al mundo, me refiero a esta pandemia o al COVID. Y uno de los últimos sucesos a nivel mundial fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando después de que pasó la Segunda Guerra Mundial vino como una crisis teológica, una crisis de fe en muchas personas y las personas empezaron a tener una especie de shock postraumática después de lo que habían vivido, de lo que habían expresado y algunos empezaron a cuestionar hasta la existencia de Dios. Yo te digo, las circunstancias que podemos estar viviendo a nivel personal, a nivel familiar, o a nivel universal, no deberán de apagar el amor que tenemos ni nuestra confianza que tenemos hacia el Señor. Y aquellos que han pasado por circunstancias pueden testificar juntamente, oye, conmigo, que Dios los ha sustentado, que Dios los ha bendecido, que Dios los ha guardado. Que si han pasado por duelo, que Dios los ha consolado, que Dios los ha abrazado y podemos decir que Dios es fiel y si usted lo cree, yo le voy a invitar para que le dé un fuerte aplauso al Señor. El pasaje que yo tomé se refiere precisamente a Abraham, el padre de la fe, cuando él tiene su encuentro con Dios, le da alguna serie de recomendaciones, entre ellos de que salga de Ur de los Caldeos, de su casa, de su familia, de su entorno y que lo llevará a una tierra y que le dará bendición y que lo bendecirá y le dice te bendeciré con abundancia y te multiplicaré, en otras palabras, tengo planes y propósitos para ti. La realidad de las cosas, la primera parte de la promesa de Dios, oye, se vio cumplida. Yo le quiero comentar que cuando Abraham, dicen los historiadores, salió de Ur de los Caldeos, era alguien que tenía posesión, que tenía nombre, que tenía fama, que tenía riquezas, y de pronto se va en una aventura de fe, vamos a decirlo así. La primera parte de la promesa se cumplió, Abraham fue bendecido con abundancia, los ganados, oye, las posesiones, pero la segunda parte, oye, no llegaba, empezaron a pasar los años. Oye, y Sara no se embarazaba. La mujer era estéril y lo más impresionante es que se había ya cesado en los últimos tiempos. Oye, el tiempo, la mujer ya no podría por ninguna causa poder tener hijos. Encuentro entonces a Abraham, atrapado entre lo prometido y el cumplimiento. En otras palabras, Abraham estaba viviendo entre la promesa de Dios y el cumplimiento. Hay varios personajes en la escritura que están atrapados entre lo prometido y su cumplimiento o atrapados en diferentes circunstancias. Por ejemplo, el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida que Dios les había dado, los vemos atrapados en el desierto por 40 años, pero no fue por causa de Dios, sino por causa de su actitud de incredulidad y por su rebelión. Hasta después de 40 años entraron a la tierra prometida. Y cuando vemos el caso de David, que Dios lo había escogido desde muy joven y que lo había ido el profeta Samuel a ungirlo y
te quiero decir que cuando Dios llama a alguien, oye, entre más grande es el llamamiento y el propósito, es más grande la oposición. Te lo voy a repetir. Entre más grande es el llamamiento o el propósito que tiene la persona, es más grande la oposición. Vemos entonces a David que empezó a ser perseguido por su propio suegro, que era el rey de aquel entonces, y tiene que salir huyendo al desierto. Y estaba atrapado como fugitivo en el desierto. ¿Qué decir? El caso de Jonás, que está atrapado en el vientre de un pez por ser desobediente y no querer ir a predicar a Nínive. Y podemos decir que por causa de su desobediencia, entonces lo vemos atrapado. Estoy diciendo que hay personas que están atrapadas en circunstancias por su desobediencia a otros, por circunstancias ajenas, por presiones y aún hasta por incredulidad. Pero el caso de Abraham es muy particular. Él está atrapado entre la promesa y el cumplimiento de ser padre de multitudes. Regularmente cuando te encuentras en ese punto, en esa posición, oye, la realidad que te sientes desfallecer y aún hasta sientes esa sensación de que no vas a vivir o lograrlo. Cuando estás en ese punto, puedes sentirte aún hasta frustrado sin entender lo que está pasando en tu vida. Fíjate lo que te estoy diciendo. Existe una promesa, pero no ha llegado el cumplimiento de la promesa. Y es entonces que también en el aspecto espiritual el enemigo viene y trata de atormentarte, de menguarte, de oprimirte y diciendo, ¿dónde está tu Dios? Yo no sé si esta ha sido su experiencia, pero es la experiencia de muchos. A diferencia de Jesús, dice que se hizo hombre, nació de una virgen, vivió con el propósito divino en mente y vino a hacer su voluntad, la voluntad del Padre. No se dejó presionar ni seducir por nada de estas cosas. Y Filipenses capítulo 2, versículo 7, habla de esa acción. Dice que él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, a sí mismo, oye, a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Jesús fue una persona que vivió en el propósito de Dios y alcanzó el propósito de Dios. Oye, vivió en el cumplimiento de la promesa que se había expresado acerca de él. Nada lo pudo detener. Permítame decirle que si estamos en Cristo, estamos llamados a vivir en la libertad con la que el Hijo nos haya hecho libres. Y si usted lo cree, podemos glorificar su nombre. Somos hijos de Él. Él es nuestro hermano. Él es nuestro Señor. Tal vez algunos piensen y digan, bueno, pues está hablando de personajes, de Jonás, de Elías, de Pedro y de personajes importantes. Pero la realidad en la vida, los creyentes ordinariamente nos podemos sentir atrapados en diferentes circunstancias y hay veces nos sentimos atrapados y sin salida. En ocasiones, principalmente cuando no hemos cerrado círculos en nuestra vida, hay personas que se sienten atrapadas en su pecado y en sus pasiones. Y ellos saben que hay una vida de libertad y una vida en abundancia, pero no han alcanzado a disfrutarla y no han vivido en esa libertad con que Él nos ha hecho libre. En ocasiones hay creyentes y personas que son sinceras que pueden estar atrapados en la duda y la realidad. El pensamiento bíblico, estoy llamado a vivir por fe, a crecer en fe, a caminar en fe. Y eso es lo maravilloso, porque hemos nacido de Dios y somos nacidos para vivir y caminar con Él. Pero también, en ocasiones podemos estar atrapados en una vida ordinaria, cuando nuestro destino es una vida con propósito. Fíjese lo que le estoy diciendo. Una vida ordinaria es todo lo que hacemos ordinariamente en el trabajo, en la casa, en la familia, en la escuela, todas esas cosas. Pero hay algo más. Todos nacimos con un propósito específico y particular de parte de Dios, aunque tú seas joven o muy joven, aunque tú seas un adolescente. Y el problema es que en ocasiones estamos atrapados en una vida ordinaria y Dios tiene una vida extraordinaria, una vida nueva o una vida con propósito para nosotros. Cuando encontramos el propósito de Dios a nuestra vida, no importa dónde estemos, cómo estemos, entonces nos sentimos plenos.
Pero cuando hablamos de actitudes del corazón, podemos estar atrapados también en una vida egoísta. Cuando podemos ser bendición y servir a otros. Podemos estar atrapados en el egoísmo dentro de nuestra propia casa, teniendo actitudes equivocadas con mis cónyuges o hacia mis padres. ¿Y qué decir? En ocasiones podemos estar atrapados entre las deudas y los problemas. Y que yo que conozco la Escritura, encuentro que la Biblia habla de una vida bendecida. Bendecida en todos los sentidos. Oye, tener la paz de Dios y la bendición de Dios y la gracia de Dios y la solvencia de Dios y los recursos de Dios, eso es una maravilla. Y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso. Eres mi proveedor. Sea Dios glorificado. Jeremías 29:11. Fíjese lo que dice. Es Dios hablándole a un pueblo que está en derrota, en necesidad, en desolación, en un momento tan difícil, y luego les dice Dios: porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin lo que esperáis. En otras palabras, ellos anhelaban la libertad, ellos esperaban, oye, la bendición de Dios, y te quiero decir que Dios siempre llega a tiempo. Quisiera hablar específicamente de ese tiempo que parece en ocasiones un obstáculo y en ocasiones sentimos, tenemos la sensación de que se convierte como una especie de cárcel, pero no es tal cosa. Existen diferentes procesos en la vida del hombre. El mismo hombre físicamente, oye, pasa por un proceso, como de igual manera emocionalmente, pasa de ser un niño, después un adolescente. Y los adolescentes son invencibles, creativos, incansables. Después jóvenes, soñadores. Después adultos, después adultos mayores. Y después, pues, nos vamos y nos vamos con el Señor. Lo más impresionante cuando no entendemos los procesos y caminamos en ellos, el problema de muchos de los cónyuges, sean hombres o sean mujeres, es que siendo ya casados quieren vivir como solteros, vamos. No quieren dar cuentas, se quieren gastar todo el dinero. Y esas cosas que usted sabe, pero que ya solucionó, espero, y que usted tenga una estabilidad emocional y matrimonial para la gloria de Dios Padre. Y cuando Dios está pensando en nosotros como familias, está pensando, oye, en que seamos familias que bendicen, que crecen, que damos seguridad, que impactamos a nuestras generaciones y que creemos en las promesas de Dios y que Él es el centro de esa casa. Desde el punto de vista bíblico, hay una infancia espiritual, hay una adolescencia y una madurez espiritual. Y esto se va dando a través de procesos. La infancia es cuando tú recién llegas, crees, recibes al Señor, empiezas a caminar. La adolescencia, cuando vas madurando y que adoleces todavía de muchas cosas. Y la madurez, cuando eres una persona que has entendido el propósito y el plan de Dios para tu vida. Si tenemos un problema en el aspecto de la fe o emocional, reaccionaremos, si somos infantes, reaccionaremos como infantes. Empezaremos a pelear. Oye, empezaremos a reclamar. Lo mismo pasa en el periodo de adolescencia espiritual, pero cuando somos maduros espiritualmente, podemos discernir las cosas, evaluar las cosas, orar por esas situaciones, encomendar nuestra causa al Señor y depender de Él. Esto lo dice claramente, 1 Corintios capítulo 13, del 11 al 13, dice: cuando yo era niño, quiere decir que ya había crecido, hablaba como niño, vamos. En otras palabras, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. En otras palabras, maduró. Desde el momento de mi conversión, yo quiero ser muy claro, empezó ese proceso. Fíjese, nosotros todos hemos sido llamados a ser salvos, a llegar a la tierra prometida, a llegar al cielo, a llegar y sentarnos en las bodas del Cordero, tener la bendición de la vida eterna. Pero todo comienza con la conversión. Yo quiero preguntarte, si ya recibiste a Cristo, si ya has pedido perdón por tus pecados, no tienes por qué sentir una culpabilidad por las cosas pasadas, porque la Escritura dice, oye, que el que está en Cristo, nueva
criatura es y que todas las cosas son hechas nuevas. Y que ahora estamos llamados a vivir en esa novedad. Pero cuando hablamos de ese proceso de conversión que vivimos, es el proceso de salvación, pero después viene el proceso de confrontación, donde el Señor empieza a tocar tu corazón y a mostrarte actitudes pecaminosas y empieza a decirte: despojaos del viejo hombre que está viciado y no es según Cristo. En otras palabras, la mayoría de los que estamos aquí traíamos malas mañas, diga mañoso. Eso es lo que dice, malas mañas, malas actitudes, malos pensamientos. Oye, tantas cosas. El problema es que siendo cristianos sigamos siendo mañosos. Entramos en ese tiempo de confrontación y de renuncia, donde empezamos a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo, que es según Cristo. En otras palabras, entonces la tercera fase yo la considero una fase de discipulado, de entrenamiento, de crecimiento, de conocimiento. Empiezo a disfrutar la palabra, empiezo a creer en sus promesas, empiezo a caminar. Bueno, me apropio de esas verdades. Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí. Yo le quiero decir que todos los que estamos aquí somos salvos por gracia. Oye, Él nos amó primero, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice, yo se los dé. Cuando yo estoy hablando de ese tiempo llamado proceso entre la promesa y el cumplimiento, yo conozco solamente uno, hermanos, que no pasó ese proceso y fue el ladrón, oye, que murió junto con Cristo al lado y que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese fue el único que entró así, mire, con tú y escamas y todo, vamos adentro. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero qué maravilloso es poder recibir la instrucción, el conocimiento y crecer en Cristo y vivir en Cristo y disfrutar a Cristo y vivir la vida cristiana como es, no una vida distorsionada, sino una vida verdadera donde Cristo es Rey, Señor de nuestra vida. Sea su nombre glorificado. Estos procesos siempre de fe siempre tienen propósitos. Dios nunca hace nada al azar. En este proceso conoceremos a Dios de una manera más a fondo y más personal. Ya no será la revelación universal que existe un Dios, sino es mi Dios personal. Y empiezo a descubrir que Dios tiene un propósito para mi vida. Tomé de ejemplo a Abraham, el padre de la fe. Por cierto, que es el padre de la fe, pero cometió errores en los cuales Dios fue procesando su vida. No fue ejemplo en muchas cosas, erró en muchos momentos. Oye, pero le quiero decir que el peor error de un creyente es reconocer sus errores y seguir viviendo en ellos. La verdad que allí no va a haber una vida abundante. Abraham, en el sentido, trató de vivir para Dios. Quisiera mencionar que convertirse en un hombre de fe va más allá de un momento de gloria, sino de un trato personal. Podemos tener un culto poderoso en el cual Dios se mueva, se manifieste, existan los dones, exista profecía, pero el convertirse en un hombre de fe va más allá de ese momento, sino de un trato personal. Cuando tú ves la vida de Abraham, ves una vida que va transicionando de proceso y creciendo en fe cada vez. Cuando encontramos nosotros a Abraham, en la escritura lo encontramos viviendo en Ur de los Caldeos, una ciudad llena de idolatría, una ciudad, oye, llena de confusión, Ur de los Caldeos, cerca de donde estaba la Torre de Babel, donde había muchas ideas, donde había muchas religiones. En medio de esa confusión, tengo la creencia o el pensamiento que Abraham, oye, buscaba de Dios y el que busca le encuentra. Y de pronto Dios se manifiesta a la vida de Abraham y le habla y le dice: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, el problema es que muchos de nosotros no hemos entendido la vida cristiana tal y cual debe de ser. Y el Señor nos dice: sal de esas actitudes equivocadas, sal de ese pecado, sal de esa
cosas que te ligan a la maldad y a la opresión, y nosotros queremos seguir viviendo. Hacemos casas y edificios en ese lugar. Venimos al culto, nos gozamos, glorificamos a Dios, pero no hemos salido. En otras palabras, este es un asunto personal y es una decisión que tú debes de tomar. Si eres un adolescente, si eres un joven, oye, no se trata de paquete familiar, sino se trata de que tú debes de seguir personalmente al Señor. Después de esto, de su llamado y que Dios le habla, entonces Abraham, lo ves tú, inmediatamente comenzó a edificar altares a Dios y fue un adorador. Génesis capítulo 12, versículo 13, habla que donde llegaba Abraham empezaba a adorar a Dios. Le voy a decir cuál es el problema de los cristianos en este tiempo, en el 2020. El problema de los cristianos es: cuando me va bien, le adoro y le glorifico. Génesis 12, 7. Cuando las cosas están correctas, cuando tengo riquezas, cuando tengo finanzas, cuando no estoy enfermo, entonces le adoro. Oye, pero cuando esto escasea, vamos, entonces empiezo a reclamar a Dios. Porque algunos solamente vemos el cumplimiento, es que Dios me dijo, sí, pero te quiere hacer crecer, te quiere hacer madurar, te quiere llevar a otro nivel. Pregunto, ¿cómo está tu relación con Él? ¿Ya saliste, ya renunciaste? ¿O todavía eres de las personas que domingo a domingo estás diciendo, Señor, perdóname por todas las cosas? Y yo sé que debemos de pedir perdón, y sé que tenemos abogado para con el Padre, pero algunos no hemos entendido lo que es la gracia de Dios. Pregunto, ¿hemos establecido el altar en mi casa? Abraham tenía una tienda, Abraham tenía un altar. Se movía a aquel lugar, movía su tienda, movía su altar. Cuando tenemos un altar, nuestra tienda y nuestra casa es fuerte. Cuando no tenemos un altar, nuestra casa es frágil. Yo quiero que medite en eso. Tercera verdad del proceso de crecimiento. Hermanos, dije que ser un hombre de fe es más allá que una noche de gloria o de bendición. Es un proceso que se vive, en el cual vamos caminando y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y la imagen de Cristo, oye, y la madurez de Cristo se va expresando en nuestro corazón. Pero de pronto Abraham descubrió algo más: que podía orar, no solamente adorar. Y Abraham es conocido como un intercesor. Estoy hablando entre la promesa y el cumplimiento. Abraham entendió que hay una relación, que hay adoración y que puede pedir a Dios. Descubrió el secreto de los cristianos: que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, según su voluntad, puede ser hecho. Que nada es imposible para Dios. Que Dios gobierna en los cielos. Que Él tiene siempre la última palabra. Que hoy yo le puedo llamar Padre, y que le puedo decir Señor, y que le puedo decir: venga tu reino sobre mi vida. Sea su nombre glorificado para siempre, mis hermanos. Sea su nombre glorificado. Le voy a decir algo con mucho dolor, porque soy hombre. Pero los hombres somos flojos para orar. Tenemos que edificar. Te quiero decir que Dios está buscando adoradores y que Dios está buscando intercesores. Wow. Empezó él a descubrir el secreto, empezó a interceder, empezó a orar. Y lo ves creciendo en esa relación hasta llegar a un cuarto nivel que yo lo que es definido como amigo de Dios. Abraham fue conocido como amigo de Dios. Y Dios mismo dice, cuando iba a hacer algo, dice: no se lo diré a Abraham, mi amigo. Quiere decir que Abraham caminaba con Dios. Vamos, tenía planes y se los presentaba a Dios. No se escondía de Dios como Adán, sino él, oye, Abraham caminaba con Dios. La realidad de las cosas, cuando hablo de procesos, hay dos áreas en las cuales Dios está muy interesado en procesarnos. Él tiene, oye, en el momento y desde el principio de nuestro llamado, está interesado en procesar nuestro carácter. Y mi carácter se manifiesta a través de mis pensamientos, mis motivaciones, mis actitudes, mis sentimientos y mis acciones. El carácter es la esencia de lo que yo soy en el presente, no de lo que pienso ser, de lo que yo soy en el presente.
Los tratos de Dios son instrumentos diseñados para desarrollar mi carácter. Pero también en ocasiones, mis hermanos, Dios trata con nuestro carácter a través de las pruebas y de las tribulaciones. La primera parte de la promesa hacia Abraham llegó rápidamente: la riqueza, la bendición, la posición. Pero la segunda parte no llegaba. Pasaron los días, pasaron los años, y Dios reafirma la promesa que le había dado y le dice, y por cierto que se lo afirma en la parte final de la vida de ellos, casi Abraham cuando tenía 100 años y cuando Sara era avanzada de edad, hermanas. Dios se le aparece a Abraham nuevamente y le dice: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que te llamó, el que te sustentó, el que te cuidó, el que te lleva de la mano. Y le empieza a hablar exactamente de lo que Abraham había pensado. Podía haber dicho él: sí, amén, eres poderoso, eres Señor, eres proveedor, eres todas esas cosas. Y en la mente de Abraham estaba: ¿y qué de mis hijos? Y le dice Dios: tu descendencia será como la arena de la mar, numerosa, incontable. Yo no sé si Abraham se fue al arroyo y agarró arena en sus manos y trató de contar los granos de arena, y Dios le dijo: tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y empezó a contar y seguía caminando y seguía contando. El diablo ha tratado de destruir por muchos años y a través de muchas formas al pueblo de Israel, pero Israel se sigue multiplicando. Y es donde se dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y contra esperanza es todo aquello que se levanta en contra del cumplimiento, y estaban muchas cosas en su contra, su mismo cuerpo. Había muchas cosas en contra a su propio cuerpo, y luego vio a su esposa. Bonita, pero viejita. Sí. Estaba bonita, pero viejita. Hecha bolita ahí en una cobijita. Y yo no sé. Y vino la palabra: creyó al Señor en esperanza contra esperanza. Dice Romanos capítulo 4, versículo 20: no dudó ni se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Cuando estás bajo mucha presión, vienen las dudas, vienen los cuestionamientos. Cuando estás en ese lapso entre la promesa y el cumplimiento, el diablo dice tantas cosas. Abraham vio y dijo, se fortaleció en la fe: yo sé que tú vas a dar vida a mi cuerpo y vas a darle vida al cuerpo de mi esposa. Yo sé que tú vas a vivificar. No lo sé, no tenía el conocimiento, oye, que tenemos hoy de la ciencia y de tantas cosas, pero tú puedes obrar el milagro. Oye, vinieron todos esos cuestionamientos, oye, naturales en la mente, pero también espirituales. Es imposible, Abraham. No es posible que alguien de 100 años y una mujer estéril toda la vida pueda tener un hijo. Jamás. Y Abraham se levantó y dijo: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Yo soy tu escudo y sos fortaleza. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Nada es imposible para Dios. Dije, nada es imposible para Dios. El Dios de Abraham es el Dios de la iglesia, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos bendice, el Dios que nos lleva, el Dios que nos provee, el Dios que nos levanta, el Dios que nos restaura, el Dios que nos ama, el Dios que nos protege, el Dios que ha prometido estar todos los días con nosotros. Día sea su nombre glorificado. Ponte de pie, por favor.